doble reconocimiento de Conmebol para el cuadro rey de Copa de Ecuador, Francisco. Sí, Fabricio, buen día. Hoy hacemos un homenaje al campeón del fútbol ecuatoriano, al campeón de la Copa Sudamericana, por parte de la Federación, por parte de su directorio y también por parte de Conmebol, que somos quizás el representante local de ellos, ¿no? Con un premio importante que recibe Liga hoy, un premio que es asignado a las federaciones miembro para fortalecer a sus clubes, para fortalecer a los clubes que participan en torneos internacionales. El año pasado fue asignado a la Copa Ecuador, lo recibió el Independiente del Valle como campeón de la Copa de Ecuador. Este año no hubo Copa Ecuador, decidió la federación asignar ese premio al campeón ecuatoriano, al campeón de Liga Pro. Cayó en el Club Liga Deportiva Universitaria, que hizo un año fabuloso, y pues hoy estamos para celebrar esos logros de Liga y para entregarle este premio que esperamos lo fortalezca financieramente, institucionalmente, de cara a un año importante que tienen en las Copas Internacionales. A nivel de la selección absoluta, preparando maletas para Filadelfia frente a la Azzurra Italia en comprobatorio. Sí, así es, tenemos dos lindos compromisos. El uno contra Guatemala el día 21 en Nueva York, compromiso que Félix nos pidió para poder sobre todo utilizar jugadores que normalmente no puede utilizar. Vamos a ir con una nómina un poquito más larga de lo habitual para poder ver otros jugadores. Son dos partidos que se juegan con muy pocos días en medio y pues seguramente preparará su selección estelar para enfrentar a un tetracampeón del mundo como es Italia. Partido lindísimo para jugar, que no se encuentra todos los días. Hoy el calendario de selecciones de europeo es demasiado complicado y no encontramos fechas para enfrentarlos. Hoy se da que varios de los equipos importantes de europeos ya están clasificados a la Eurocopa y otros todavía tienen que jugar sus repechajes y por eso están libres, y hemos aprovechado esta oportunidad para conseguir un partido con Italia que creo que va a ser muy importante para la selección y muy lindo para nuestra afición, sobre todo la de los Estados Unidos, nuestros migrantes que siempre están esperando a la selección allá. El partido se va a jugar en el Red Bull, los dos partidos se van a jugar en el Red Bull. No, finalmente no estuvo disponible el estadio en Filadelfia, así que un sitio muy, muy conocido por nosotros y muy habitual como es el Red Bull Arena será el escenario para estos dos partidos. Presidente, ya hablamos a propósito de hablar de la selección ecuatoriana, acabamos de disfrutar el preolímpico con la selección sub-23. ¿Cuál es el análisis que dejó esta tri? Bueno, yo creo que a todas luces superó las expectativas que teníamos, y digo superó porque hicimos un muy, muy buen torneo a pesar de que no pudimos tener los mejores jugadores en esa selección. Nos fuimos con un grupo interesante, un grupo muy joven, la segunda selección más joven del torneo, continuando con el proceso de Miguel de varios de los jugadores que disputaron el Mundial Sub-20, complementados con algunos jugadores Sub-23 que sí pudimos conseguir. Es un torneo que año a año, fase a fase o edición por edición, siempre es complicado por la época en la que se juega, y sobre todo porque se juega fuera de fecha FIFA y no hay ninguna obligación de los clubes de entregar, ¿no? Los clubes europeos están en media temporada haciendo reacondicionamiento, los clubes en América están empezando el año en pretemporada y fue muy difícil contar con los mejores jugadores, pero nos fuimos con un grupo de chicos muy interesantes que nos hace augurar muy buenos días para el fútbol ecuatoriano en el futuro, sobre todo porque estos chicos, seguramente varios de ellos podrán tener la oportunidad de ir a la selección mayor en el futuro, y fue importante verlos en competencia, sobre todo cuando no teníamos una expectativa tan alta, poder ver lo que pueden hacer chicos que quizás no los tenemos todavía en el radar nosotros, los directivos o ustedes, la prensa o la afición, pero que los técnicos vienen trabajándolos desde hace rato, fue importante. Gracias, presidente. Y hablando un poco también de la Copa Ecuador, que lo mencionaba, sí. ¿Cómo va la preparación también para este torneo, teniendo en cuenta justo lo que usted mencionó, que el año anterior no hubo Copa Ecuador? Bueno, ahí estamos tratando de llegar a un formato de torneo que sea viable, porque lo que pasó con la Copa Ecuador es que fue inviable desde lo económico. El contrato que tenía el tenedor de derechos era inviable de pagar, no se pudo pagar durante mucho tiempo y eso complicó a la federación en su cumplimiento con los clubes también. Hoy ya hemos saldado prácticamente todas las deudas de la Copa Ecuador, estamos en cero, hemos logrado
un acuerdo para terminar el contrato pasado y estamos ya trabajando en la nueva edición de la Copa Ecuador. Espero poder anunciarle en breve ya en su formato quién va a ser el tenedor de derechos, el que va a transmitir, quién va a ser el sponsor principal, etcétera, etcétera. Estamos trabajando sobre todo con una cablera importante, la más importante del Ecuador, en la confección del torneo y esperamos en breve ya poder anunciarlo.